Bienvenido a este vídeo, en el que abordaremos dos útiles actividades de Moodle, las encuestas y las consultas. Tanto el módulo de encuesta como el de consulta buscan recolectar datos sobre un tema determinado. Mientras que ambos módulos presentan similitudes, cada uno de ellos se adapta a una situación concreta. La consulta, por una parte, son actividades muy sencillas, en las que se permite agregar una única pregunta, con una serie de respuestas predefinidas. Para crear una consulta debemos acudir al apartado añadir actividad o recurso y seleccionar consulta. Durante la creación de la consulta podremos rellenar una serie de campos que nos permitirán personalizar y adaptar la consulta a nuestras necesidades. El primer campo, que es obligatorio, es el título de la consulta. Este título será el que aparezca en la página principal de nuestro curso. Por ejemplo, podemos crear una consulta para que los estudiantes matriculados en nuestro curso elijan un grupo determinado. A la consulta podremos también añadirle una descripción opcional. Dicha descripción podemos permitir que se muestre o no en la página del curso. Si marcamos esta opción, la descripción se mostrará junto al título de nuestra consulta. También podemos personalizar la forma en la que se mostrarán las opciones de nuestra consulta, que pueden ser horizontalmente o verticalmente. En el apartado opciones podremos configurar si queremos que los estudiantes puedan actualizar la respuesta que han dado a la consulta. También podremos seleccionar si permitimos que los estudiantes puedan seleccionar más de una opción, así como limitar el número de respuestas permitidas por cada opción. Esto nos permite limitar el número de estudiantes que puedan seleccionar una opción. Por ejemplo, si seleccionamos que queremos que se limiten el número de respuestas permitidas, Aparecerán unos campos numéricos que nos permitirán especificar ese límite. Por ejemplo, si ponemos un límite de 15 respuestas para el grupo A, quiere decir que cuando 15 estudiantes hayan marcado esa opción en la consulta, nadie más podrá seleccionar la opción del grupo A. Lo mismo con el grupo B. En las consultas podremos seguir añadiendo opciones cuantas veces queramos. También podemos configurar a partir de qué fecha y hasta qué fecha estará disponible la consulta para que pueda ser respondida. Podemos seleccionar cualquiera de los dos límites o ninguno de ellos, en cuyo caso la consulta estará siempre disponible para ser respondida. En cuanto al apartado de resultados, podremos configurar si queremos que los resultados de la consulta se publiquen en determinados momentos. Por ejemplo, justo después de la respuesta de un estudiante, solo cuando ya nos acepten más respuestas en la consulta, o mostrar siempre los resultados a los estudiantes, es decir, antes o después de que respondan. Y también podremos configurar qué datos se tienen en cuenta. Por ejemplo, podemos incluir o no las respuestas de usuarios inactivos o suspendidos. Después encontraremos el resto de secciones comunes a todas las actividades y recursos. Podemos especificar también la condición por la cual se marcará la actividad como finalizada, por ejemplo, cuando seleccione una opción o simplemente cuando vea la consulta. Una vez creada, la consulta aparecerá en nuestra página principal del curso. Al clicar en ella, los estudiantes verán la pregunta y las opciones. Siempre podemos volver a editar los ajustes de nuestra consulta. Por ejemplo, si queremos modificar la forma en la que se muestran las opciones, en este caso verticalmente, o cambiar la visualización de los resultados para que se muestren, en este caso, justo después de la respuesta del estudiante, basta con modificarlo y guardar los cambios para que se hagan efectivos. En este caso, publicaremos los resultados de forma anónima. Ahora, al entrar en la consulta, si respondiésemos en la misma y guardásemos la elección, se mostrarían los resultados, en este caso, de forma anónima. También como profesores podremos ver quién ha seleccionado cada opción de manera individualizada, así como realizar acciones sobre las mismas. Por ejemplo, podemos seleccionar a todos los estudiantes que han marcado la opción Grupo A y realizar diversas acciones, como por ejemplo descargar esas respuestas o mover dichas respuestas a otras opciones. Esto, por ejemplo, puede servirnos por si nos interesase balancear las opciones. También podemos borrar las respuestas. En este caso, el estudiante podría volver a responder. Por otra parte, el módulo de encuestas también nos permite recolectar datos, pero de una manera más avanzada. Para añadir una encuesta debemos acceder a la sección de añadir actividad y recurso y seleccionar la actividad de encuesta. Como podemos observar, de primeras la encuesta no tiene tantas opciones de configuración como la consulta. Se nos pedirá de nuevo un título y opcionalmente podremos agregarle una descripción. También podremos configurar las fechas desde la cual y hasta la cual permitiremos que se envíen respuestas. Por otra parte, podemos configurar si queremos que las respuestas de la encuesta sean anónimas o no. También permitir múltiples envíos, activar notificaciones de entregas o numerar las preguntas de manera automática. Como vemos, podemos permitir también que los nombres de usuarios se muestren y registren con las respuestas que vayan enviando. También podremos personalizar qué es lo que verán nuestros estudiantes cuando finalicen la encuesta, por ejemplo, la página de análisis para ver las diversas respuestas que se han dado hasta el momento o un mensaje de finalizado. También podemos añadir un enlace a otra actividad o página para que cuando terminen la encuesta se les redirija directamente a dicho enlace. Finalmente, nos encontraremos con las secciones comunes de todas las actividades y recursos. Podemos configurar también cuándo se finaliza esta actividad. Por ejemplo, si los propios estudiantes pueden marcar manualmente la actividad como finalizada o cuándo se envía finalmente la encuesta. Cuando creamos una encuesta, esta estará inicialmente vacía. Podremos ver desde esta página las respuestas que se han dado, en este caso cero. Podremos ver un análisis de cada una de las respuestas. También importar y utilizar plantillas, que veremos posteriormente. Y, por supuesto, editar las preguntas que formarán parte de nuestra encuesta. En esta pantalla podemos elegir los tipos de preguntas que queremos ir agregando. Por ejemplo, podemos añadir un salto de página para ir formateando qué preguntas van apareciendo en cada una de las páginas que formarán parte de la encuesta. En este caso no hay preguntas, así que no se añade nada. El primer tipo de pregunta es una pregunta de elección múltiple podremos marcar si esta pregunta es obligatoria o no responderla. Después tendremos los campos para configurar la pregunta, por ejemplo, para poner el enunciado, añadirle una etiqueta y también podremos seleccionar el tipo de elección, ya sea de una sola respuesta, permitir varias respuestas o solo una respuesta a través de una lista desplegable. También, al igual que con la consulta, podemos ajustar cómo se mostrarán las opciones, si de forma vertical o horizontal. También, si queremos que haya una opción no seleccionada y si queremos que dichos envíos vacíos se analicen. Para añadir las opciones de la pregunta de elección múltiple, hasta con irlas escribiendo línea a línea. Es importante que se use una línea por cada respuesta, de lo contrario, no se configurará bien esta pregunta. Después, podemos elegir la posición en la que se añadirá. Siempre podremos volver a editar esta pregunta. También cambiarla a una respuesta obligatoria o bien eliminarla. Si quisiésemos en este momento cambiar alguna de las opciones de nuestra pregunta, podríamos hacerlo. Por ejemplo, vamos a permitir que se puedan enviar o seleccionar varias opciones de la pregunta de elección múltiple. Si quisiésemos volver a editarlo para que en este caso: se permitiese una sola respuesta pero se mostrasen las elecciones en una lista desplegable, podemos hacerlo y quedaría de esta forma la pregunta. Si quisiésemos en este momento añadir un salto de página, podríamos. En este caso aparecerá justo debajo de la pregunta. Esto significaría que todas las preguntas que añadamos se mostrarán en una página nueva. Podemos añadir también una pregunta de elección múltiple clasificada. Tiene las mismas opciones que la pregunta vista anteriormente pero en este caso podemos añadirle etiquetas para clasificar cada una de las selecciones. Bastaría con utilizar ese formato, añadiendo la etiqueta, una barra oblicua y el valor. La asignación de un valor numérico a las opciones puede resultarnos de utilidad a la hora de realizar estadísticas, por ejemplo, con los resultados. Otra de las posibilidades que tenemos a la hora de personalizar nuestra encuesta es añadir etiquetas, que son pequeños bloques de texto en los que podemos añadir indicaciones, observaciones o información. Cualquier información que introduzcamos podremos formatearla a través de los diversos controles del editor de texto que se nos ofrece. También podemos añadir una sección de información que no es una pregunta en sí, sino que sirve para mostrar o bien el nombre corto de la asignatura, la categoría en la que se encuentra o cualquier otra información disponible. Los elementos que vayamos añadiendo a la encuesta podremos modificarlos y moverlos a través de los controles de arrastre. Por otra parte, también podremos añadir preguntas de texto, en este caso, una respuesta de texto corta. En este caso, podemos añadir el enunciado de la pregunta, de nuevo, una etiqueta, y también configurar la anchura del campo de texto que mostraremos a los estudiantes, así como el número máximo de caracteres que permitiremos en esta respuesta. Para respuestas que necesiten más texto, podemos añadir una respuesta de texto larga. De nuevo, introduciremos la pregunta, la etiqueta si fuese necesario. Y podemos configurar el número de líneas que se mostrarán en el cuadro de texto disponible para esta pregunta. Como vemos, aparecerá un cuadro de texto con los parámetros que hayamos configurado. Y por último, también podremos añadir una respuesta numérica, que es una respuesta que solo admitirá un número en unos rangos que hayamos configurado. Podemos añadir un rango inferior y un rango superior. Dichos rangos se mostrarán en el enunciado de la pregunta para que el estudiante sepa cuál es la escala en la que puede responder. Todas las encuestas que vayamos creando manualmente podremos guardarlas como una plantilla. Nos permitirá importar las preguntas de nuestro cuestionario en otro de nuestros cursos. La plantilla quedará disponible para ser utilizada. Desde esta misma pantalla también podemos seleccionar qué plantillas queremos eliminar por si alguna ya no fuese de nuestra utilidad. Por otra parte, también podríamos exportar las preguntas a un archivo CSV. Esto puede servirnos para procesarlas con programas de terceros o bien para importarlas directamente en cualquiera de nuestros cursos. Podemos elegir si queremos que los ítems importados borren o sobrescriban la encuesta anterior o bien si queremos que se agreguen como nuevas preguntas. Cuando un estudiante accediese a la encuesta, vería las diversas preguntas que hubiésemos configurado con los diversos saltos de página si hubiésemos añadido alguno de ellos. Como vemos, se mostrarían los campos con la vista previa que hemos visto según configurábamos la encuesta y además se añadirían las comprobaciones de ciertos campos. Por ejemplo, si el número está fuera de rango de un campo numérico, se avisaría al estudiante. Según los estudiantes vayan respondiendo a las preguntas de la encuesta, podremos nosotros como profesores ir viendo dichas respuestas, así como ver un análisis de las respuestas que han sido enviadas hasta ese momento. Dicho análisis de datos también podremos exportarlo a un fichero de Excel. Y estas son las principales opciones que nos ofrecen los módulos de consulta y encuesta. Muchas gracias por su atención.